Hola amigos, bien, me llama muchísimo la atención una danza o baile muy popular que se vive en Suchiapa, Chiapas, muy cerca de la capital de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez. Bueno, ahí en estos momentos se está viviendo una fiesta muy interesante porque es un baile muy popular donde toda la gente del pueblo se aboca a esta fiesta y todos danzan y van por las calles visitando casas y visitando algunas personas o algunos altares, tengo entendido, y hasta llegar a la iglesia del Altísimo. Entonces, aquí nos van a platicar un poco en qué consiste toda esta actividad. Pues más que nada, esta fiesta de la danza autóctona que se llama Gigante Calalá, ¿no? Los elementos son Gigante Calalá, la mula, gigantillo, y son cinco elementos que funcionan en esa danza, que pues, de 68, 72, en un concurso inmenso sacó primer lugar de las danzas autóctonas, y pues ahorita ya se hizo internacional. Es una danza muy popular, es una danza que atrae que los feligreses y devotos al Santísimo Sacramento del altar aparecido. Vienen personas, periodistas, de fuera, de Estados Unidos, vienen de Canadá, vienen de Brasil, vienen de Dominicana, Uruguay, Paraguay, o a nivel internacional, vienen a sacar todas, porque es una tradición bastante extensa, pues, y relataríamos quizás 2, 3 horas, 4 horas para detallar toda la que es la danza histórica que es el Gigante Calalá. Yo más que nada, pues gracias por darme la oportunidad de viralizarlo, esta danza que para mí y para los maestros doctorados en danza, según ellos, pues es la primera o quizás a nivel nacional aquí en México que como danza autóctona lo reconoce. Con hechos, pues tenemos videos, tenemos varios libros editados. Pues, más que nada, les agradezco aquí su servidor y como primer procurador aquí de esta ermita o cofradía, les agradezco este grupo de YouTube por haberme entrevistado. Un saludo cordial para todo México, para todo Chiapas, y pues cuando gusten estamos a la orden de algún video, de algún libro, pero lo que conseguiremos es el libro para que sepan meramente la historia que es esta bonita danza que es del Gigante Calalá, que son cinco elementos. Bien, estamos hablando hace rato de los personajes que se manejan en este lugar, precisamente ahorita lo acaba de comentar, está, a ver si latino yo, está el gigante, está el calalá es el como venadito que se ve ahí metiendo latigazo. El gigante es la persona que está girando así, con un gran penacho así, y atrás tiene una máscara, una verde, algo así. Él es el gigante. Ahora, ¿el gigantillo cuál es? Este que tiene una coronita, una corona. Una coronita. Que se viste, depende de los días, de negro, de rojo y de celeste. Ok, otro más de los personajes es el tigre. El tigre lo podemos ver siempre en el suelo, generalmente, sí, va caminando y va danzando en el suelo. Se mueve de un lado, se mueve al otro, y la cola la está jugando para acá y para allá. Bueno, esa es la actuación tigre, del tigre. Jaguar. Bueno, muy, muy importante, pieza importante, y el chamula que es parte de la historia. Yo me gustaría, pues, en otra ocasión, yo tengo tiempo, soy jubilado, no trabajo, vivo en mi renta, mentira. Entonces, yo sí, cuando guste, ya lo voy a tener el libro en mi mano y le puedo dar la introducción y, si es posible, una copia para que estén enterados qué es lo que hay históricamente hablando aquí en mi pueblo de Juchiapa, Chiapas. Ok, perfecto, muchas gracias.
Bueno, aparte yo acabo de ver a unas reinitas allá adentro con unos otros personajes. ¿Ellos qué representan? ¿Qué simbolizan? Pues es ahí donde la nace la historia de un cazador, un campesino, que le encuentra en un árbol, incluyendo así como casa, donde ahí queda la plasmada, el Santísimo Sacramento del altar, o sea, la hostia consagrada, ¿no? Ahí donde por ojo está la reina, el rey, y es como el enjambre, la reina, el rey, y los que bailan con ellos, que son que es nada más de lamento, papate, carricero, tamborero, ¿no? Entonces es la principal parte de esta danza. Es lo más importante. La danza de la reinita, muy tranquila, muy no representa, pues, a nivel grande, internacional, esta danza de la reinita. Ok, nos vamos un poquito a la historia. ¿De cuándo podría ser que están estas danzas muy populares aquí, arraigadas aquí en su Para tiempo? Mí, según historia, según comentaba inclusive ayer con unos amigos, compañeros que tienen preparación, que según la historia, ¿no?, prehistoria, que puede ser una milenaria. Milenario, yo pues me voy a 600 años, pero según los compañeros dicen, no, es que es milenaria, cuando los españoles, cuando los franceses nos invadieron, ¿no?, que nos quitaron todo lo que teníamos aquí en México. Pero yo pienso que para mí que es milenario, de una prehistoria de mucho grado. Ok, pues muchas gracias, profesor. Bueno, pues sí, es muy interesante para el que quiera venir a visitar lo que es Chiapas, pues aquí lo reciben con los brazos abiertos. Hay muy buenas comidas y les voy a comentar que la comida estuvo buenísima, ya me la dieron, es un poco de barbacoa que estuvo bien sabrosa, un poco de pozol de cacao, porque también aquí hay pozol de cacao. Y bueno, la comida alcanza para todo mundo, todo el que venga a su Chiapa. Igual, si no quieren comer aquí en esta parte, hacia las afueras, venden unos asados pero exquisitos, o el caldo de gallina, o está el chorizo así frito, no sé qué más venden por ahí. El carne asada, no hombre, está excelente su Chiapa, Chiapas. Cuando quieran visitar, aunque no sea festivo, bueno, pueden hacerlo. Y si quieren visitar la fiesta del Calada y conocerlo en vivo, bueno, tienen que preguntar porque modifica la fecha. Sí, es movible. Es movible. Uno a veces dos días cae en mayo y tres días cae en junio. Y a veces del 14 al 19, a veces del 16 al 22, pero es movible todos los años, según los calendarios. Ok, esta fiesta dura 5 días. Y por las expresiones que me comentan, ya han grabado desde el aire y prácticamente la mayoría de las calles están cerradas de tanta gente. Yo al momento de llegar aquí a esta ciudad, y venía en la combi y precisamente estaba buscando rutas de escape para poder pasar, porque todo está lleno de gente, todo, así que pues cuando vengan tomen sus precauciones también para no provocar accidentes, vengan en buen estado, tampoco... No hay que tomar mucho para que la gente aquí se proteja. Esa es la opinión. ¿Algo más que quiera comentar? No, que nada, pues un saludo aquí de los amigos. Aquí el amigo Hernández. Aquí también el tío, que son feligreses devotos al Santísimo Sacramento del altar. Aparecido, enhorabuena. Un saludo a YouTube a nivel nacional e internacional por esta entrevista. Los felicito, pues. Pasan a la historia porque aquí a veces no se ha dado pues esas cosas, pero ya conforme va bajando ahorita los tiempos se van haciendo más extensos lo que es lo tradicional, que es el YouTube, el Face y todo. Pues enhorabuena, amigo,
te agradezco la confianza, la entrevista, y ahí estamos a la orden. Ok, muchas gracias. Bueno, pues yo ahí con estas imágenes que se van a ver por ahí, muy alegres, por cierto, nunca las había visto, pero ahora que estoy aquí, pues ya disfruté de todo este fervor que tienen aquí la gente para lucir sus tradiciones, para bailar esta música que a ellos les encanta y también a mí me encanta y bastante. Y con una luna romántica y un sol alegre, historias del Estado mexicano de Chiapas. Enhorabuena. Felicidades. Dios lo bendiga.